Ay, pues yo quiero dar las gracias a todos, a los pastores, a Chispa también por este curso, porque pues fue un reto nuevo en mi vida, fue algo que me sacó de mi zona de confort, fue algo que de verdad, aunque no estaba preparada para tomarlo, fue algo así que fue rápido el de, ah, sí, sí lo tomo. Y desde que empecé el curso hasta el día de hoy, yo creo que, bueno, todo este año ha sido así, pero no soy para nada la Daniela que empezó el curso, a la que soy el día de hoy. Y realmente me hizo toparme con pared varias veces, me hizo de verdad, de verdad, de verdad, o sea, confrontarme a mí misma, hacer que Dios me confrontara y tomar, pues, ahora sí que decisiones de líder. Lo que me quedo de este curso realmente es con que, pues, no puedo ser yo, Daniela Lara, líder, si no tengo a Dios por delante como líder y si no creo que soy el líder que Dios dice que soy. Que se está conectando esta tarde, nos da mucho gusto saludarles. Sí, el Espíritu de Dios está sobre usted, magistrado, sobre ti, Moni, sobre cada uno de los que se está conectando esta tarde. En el nombre de Jesús, declaramos Espíritu de sabiduría, Espíritu de poder,
espíritu de conocimiento. Oh, sí, que el Espíritu de Dios venga hoy sobre cada uno de nosotros y nos llene y nos dé vigor y nos haga reverdecer en el nombre de Jesús. Qué gusto que se están conectando. Nos da mucho gusto en el nombre de Jesús que la presencia de Dios les abrace, les bendiga, les fortalezca, les llene. Esta tarde va a ser de oración. Recuerda que es una tarde de oración. Así es que nos puedes enviar ahí tus peticiones en el chat. Y bueno, no quiero olvidar en esta hora, en el nombre de Jesús, darle la bienvenida al Espíritu Santo. Dile conmigo, Espíritu Santo, bienvenido. Di conmigo, entusiasmo. Sí, vamos con todo esta tarde. Así es que acompáñame brevemente a declarar que todo lo seco se va a acabar. Todo lo seco se acaba de tu vida. Este domingo que pasó, tuvimos una reunión increíble, Chiquitihuahua, en Aviva León, y declaramos que esa palabra que se soltó, recordarás, se llamó hojas secas, así como estas hojitas que pusimos aquí, se llamó hojas secas. Los que estuvieron ahí recordarán la palabra que se soltó, y hoy vamos a seguir orando conforme a esto, que vamos a reverdecer. Decláralo conmigo, voy a reverdecer en el nombre de Jesús. ¿Sabes el significado de reverdecer? Además de volver a ponerse verde, volver a cobrar el color verde, también significa recobrar el ánimo, volver a cobrar vigor, renovarse. Así es que, wow, ¿cuántos quieren ser renovados por el Espíritu Santo? ¿Cuántos quieren cobrar vigor en el nombre de Jesús? Y no solo eso, sino que te va a llevar a reverdecer y a florecer. Es una palabra maravillosa que podemos encontrar en Isaías capítulo 44. Sí, rápidamente saca tu Biblia ahí, si puedes tenerla a la mano, y acompáñame a Isaías capítulo 44, verso 3. Dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. ¿Quién está hablando? Dios, nuestro Dios. Dice, yo derramaré aguas sobre el sequedal. Sí, todo lo que estaba seco va a cobrar vida por las aguas del Espíritu, por esas lluvias de bendición, por esos ríos del Espíritu Santo que vienen a tu vida. Y dice, y ríos sobre la tierra árida. Si tú te sentías seco, árido en algún área, ya sea familiar, matrimonial, ya sea en tu economía, ya sea en tu salud, ya sea en esta nación, lo que estamos viviendo, podemos decir, Señor, hoy hablamos conforme a esta palabra, que por las aguas de tu Espíritu, hoy cobramos vida. Oh, sí, en el nombre de Jesús, vamos a reverdecer, vamos a florecer. Y dice la palabra, mi espíritu, o sea, el Espíritu de Dios, que es mío, es mío, y no lo voy a soltar, dice, derramaré sobre tu generación. Decláralo, el Espíritu es derramado sobre mi generación. Y mi bendición, o sea, la bendición del Señor, sobre tus renuevos. Confiésalo conmigo. Y la bendición de Dios es derramada sobre mis renuevos. ¡Ah, qué palabra! Dice, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¡Wow! Imagínate un árbol de sauce, así enorme, frondoso, que puedan anidar aún las aves bajo su sombra. ¡Wow! ¡Qué hermosa palabra! Así es que tómala, hazla tuya, porque esta tarde nos unimos en declarar y confesar y creer que todo lo seco se acaba. Hoy tu matrimonio cobra vida, se vigoriza. Hoy yo declaro que se renueva el amor en tu casa,
que se renuevan las fuerzas de tu cuerpo, que se renueva el ánimo en tu espíritu, se renueva ese hombre interior, esa mujer, ese hombre del espíritu, se renueva por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra. Oh, sí, yo declaro hoy que nos sumergimos en las aguas del Espíritu Santo. Yo tengo una plantita aquí en casa, una orquídea, que me regalaron, gracias a Dios, hace varios cumpleaños y la he conservado, pero dejó de florecer y solo le quedan las ramas, digamos, las hojas verdes. Y justamente ayer dije, en el nombre de Jesús vas a volver a florecer. Y la sumergí en agua y yo declaro que lo voy a ver, que mis ojos lo van a ver. Y así yo creo que el Espíritu Santo anhela vernos volver a florecer, a ver esos renuevos, a que volvamos a dar frutos y frutos del Espíritu, frutos que permanecen, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que nos van a hacer florecer y que nos van a renovar en el nombre de Jesús. Decláralo sobre tu casa, viene abundancia de bendición sobre mis renuevos. ¡Wow! Abundante bendición declaro sobre tus hijos, sobre tus negocios, sobre todo asunto que estés pasando, ya sea situación laboral, situación legal, toda situación adversa, económica, almática. Hoy yo declaro ese cambio de diagnóstico sobre tu situación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él derramará de su espíritu sobre lo que estaba seco, sobre lo que no tenía vida, y viene la frescura, viene el vigor del Espíritu. Sí, dile, Señor, derrama tu vigor, derrama una fresca unción sobre mí hoy. Anhélalo, anhélalo, pídeselo, dile, Señor, yo hoy clamo, y clamo, Señor, y te ruego por esa frescura de tu Espíritu, que todo lo seco se acabe en mi vida hoy, en mi casa, en mis finanzas. Oh, sí, Señor, yo declaro que voy a recuperar todo lo que me fue robado, todo lo que fue perdido, que se seca toda palabra hablada en tu contra, en el nombre de Jesús, y no va a prosperar. Porque hoy yo te vengo a anunciar y te vengo a decir que eres bendito, que eres escogido por Dios para florecer, que eres escogido por Dios para reverdecer. Y quisiera también compartir contigo esta palabra que también es muy poderosa en Números capítulo 17. Acompáñame al libro de Números capítulo 17. Ahí espero que sigan orando, declarando esta palabra, compartiendo esta oración. Y mira, yo traje aquí una vara seca de pino, de un pino que hay por aquí alrededor de la casa. Y quiero que lo mires bien. Mira cómo se ve. Cómo se ve casi amarillas las puntas, porque está seco, ya fue arrancado y ya por la temporada de invierno se secó. Pero mira cómo Dios nos ve. Dios dice, esto que ves seco, cuando lo pongas en las aguas y se ha derramado el Espíritu, imagínate tú como esta vara, que aquello que ves seco en tu vida va a reverdecer. Y mira esta palabra cómo lo dice para que la hagas tuya. Verso 5, Números 17, verso 5. Y florecerá la vara del varón que yo escojo, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra nosotros. ¿De quién está hablando el Señor aquí? Dios le está hablando al pueblo de Israel a través de Moisés y a través de Aarón. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra, ¿verdad? Ya recordarás todo el asunto, que si el desierto, que cómo Dios lo sacó de Egipto y cómo se rebelaron contra Dios y ya estaban provocando a ira a Dios. Y por lo tanto, había habido mortandad ya. Cayó el juicio sobre ellos, pero el corazón de Moisés y de Aarón intercedió por ellos. Se puso en la brecha por el pueblo de Israel
y les dijo: Dios, por favor, ten misericordia, perdona nuestras rebeliones, perdona todas nuestras ofensas, perdona nuestras incredulidades, perdónanos, Señor, y concédenos vida, y danos vida. Y cesó la mortandad sobre el pueblo de Israel después de la rebelión de Coré. Y entonces Dios le está diciendo aquí: ya me cansé de que estén murmurando, de que se estén quejando todo el tiempo contra mí, contra mis siervos, contra hablando mal de Moisés, hablando mal de Aarón, hablando mal de la tierra prometida, de todo, todo se quejaba el pueblo de Israel. Yo espero que en esta tarde, si tú te identificas con esta historia, juntos le podamos decir: Señor, perdónanos. Perdónanos por toda queja, murmuración, juicio, condenación, toda incredulidad, toda idolatría, de todo lo que te pueda ahí estar secando en tu vida. Sí, porque todo eso nos hace convertirnos en varas secas. Así es como Dios nos mira a veces, que oye, te estás secando, y dice Dios: vuélvete a mí. Vuélvete a mí en arrepentimiento, pide perdón, arrepiéntete, apártate, deja de quejarte, deja de murmurar en contra de mis siervos, en contra de mi ungido, en contra de mí, de Dios, del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: no contristemos al Espíritu Santo. Ahí dile conmigo: Espíritu Santo, perdónanos cuando te contristamos con nuestros enojos, con nuestras griterías, con nuestras amarguras, con todo rencor, oh Señor, envidias, celos, oh Padre, perdónanos. Jesús, amado Padre, perdónanos. Señor, hoy nos arrepentimos de eso y queremos decirte, oh Dios, que queremos reverdecer, porque así como esta palabra que acabamos de leer de Números 17:5 dice: y florecerá la vara del varón que yo escojo. Dios le pidió a Moisés que acercaran una vara por cada familia, por cada tribu del pueblo de Israel, y entre ellos estaba la vara de Aarón. Y yo te pregunto hoy: ¿cuál de las varas que presentaron las familias, las tribus de Israel, crees que floreció? Creo que ya tenemos algunas pistas, ¿verdad? La de Aarón, solamente la de Aarón. Si seguimos leyendo en el verso 6, dice: y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total fueron 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Verso 8: y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. Y no solo eso, sino que había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Imagínate, de un día para otro, después de haber presentado las varas delante de Dios, del tabernáculo del testimonio, una, solamente una de 12, que fue la del varón que Dios escogió, Aarón, su siervo, aquel que se había apartado, ¿verdad?, de la murmuración, de la rebelión, fue quien su vara floreció. Así es que yo declaro hoy: prepárate para florecer, prepárate para dar renuevos, para arrojar renuevos, para echar flores, y aún producir frutos. Oh, sí, yo lo creo. Decláralo sobre tus hijos, sobre tu casa, que así como Aarón y Moisés tuvieron ese corazón para interceder por el pueblo, así tú y yo hoy podemos interceder por nuestra casa, por nuestra iglesia, por nuestra nación.
Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que hoy las familias de Aviva León, las familias de cada uno de los que están conectados y de los que vean esta transmisión en repetición, florecerá, dará renuevos y tu bendición estará sobre sus renuevos y florecerán y darán fruto y floreceremos abundantemente. Hasta que parezcamos un bosque, oh sí Señor, yo lo creo, decláralo, visualízalo, sí, hoy profetizamos esta palabra. Oh gracias Señor, porque esto será por señal, dice, y esto que sucedió en el verso 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. ¡Wow! Así es que hoy tomamos esta señal, esta palabra, declarando que sí, que vamos a ser varas que florecen, que reverdecen, que dan fruto, que la bendición de Dios está sobre nuestros renuevos, que tendremos renuevos y que esto será por señal. Para los que nos rodean, para que se aparten de la queja, que hoy podamos decir, sí, yo fui rebelde, pero me aparté y el Señor me perdonó y el Señor borró mis rebeliones y ahora ya no estoy seco, ahora estoy reverdeciente, ahora estoy vigoroso. Oh, sí, hoy estoy renovado por el Señor. Que ese será nuestro testimonio. Que hoy yo declaro que oiremos muchos testimonios de cómo la gente se acercará a ti y te dirá, wow, pero si yo te vi que estabas seco y ahora mira cómo floreces y ahora mira el fruto que estás dando, frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, mansedumbre, templanza, fe, paciencia, oh sí, y mira esos frutos de arrepentimiento, ya dejaste el cigarro, ya dejaste esas adicciones, wow, yo quiero reverdecer también. Y entonces nos podamos unir, como dice Isaías 43, 25. Yo soy, dice el Señor, el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Amén. Ahí decláralo. Gracias, Señor. Podemos acabar agradeciéndole hoy al Señor, dándole gracias, diciéndole gracias, Dios, porque has borrado mis rebeliones por amor de ti mismo y por no acordarte más de mis pecados. Hoy hago cesar la queja, hoy hago cesar la murmuración de mi casa, de mi vida. No más. Oh, no más, como servidores en la iglesia, no más queja, no más murmuración. Oh, como esposos, como esposas, como hijos, no más queja, no más murmuración se escuche en nuestras casas. Oh, con nuestros pastores, que podamos ser escuderos fieles. Oh, Jesús, ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos a ser fieles y poder dar testimonio conforme a esta palabra. Porque no queremos estar secos. Ten misericordia de nosotros, Señor, y haznos florecer, haznos ser renovados, haznos cobrar vigor en tu presencia, en tu palabra. Derrama de tu espíritu, dile, derrama de tu espíritu. Si podemos subirle un poquito a esta adoración, decirle, Espíritu Santo, te adoramos, te exaltamos, te amamos y nos rendimos a ti, Señor. Ahí en tu casa recibe la presencia, recibe esta frescura del Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios, sopla. Oh, sí, sumérgenos en las aguas de tu presencia, de tu palabra. Hoy sí, hoy sacia nuestra sed de ti. Sácianos con tu palabra, sácianos con tu presencia, sácianos con tu Espíritu Santo. Nos rendimos a tu dominio, nos rendimos a ti, a tus propósitos. No queremos ser más rebeldes. Hoy renunciamos a todo pecado de rebelión en nuestra casa, en nuestras vidas y en esta nación. Ten misericordia, Señor, de mi ciudad. Ahí decláralo, donde tú estés, de León, de Comanjilla,
de Guanajuato, Señor, ten misericordia de México y haz reverdecer esta nación. Te lo rogamos, Señor, que hagas florecer nuevamente esta nación y traigas de tu bendición sobre nuestra generación, sobre nuestros jóvenes, sobre nuestros niños, sobre nuestros hijos, sobre los ancianos. Oh, sí, Señor, sobre cada persona. Dice tu palabra, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y hoy lo creemos y lo profetizamos, Señor, que así sea, que nuestros ojos lo miren, Señor. Concédenos mirar cómo reverdecemos en todas las áreas de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y toda la honra y todo el honor. ¡Wow! ¡Amén! ¡Amén! Me gozo ahí en la presencia. ¡Gózate en su presencia! Gracias, Señor, por darnos vigor. Gracias por hacernos reverdecer. Te adoramos, te exaltamos. Sí, y gracias. Se va, no más quejas, sino que habrá alabanza en mi boca de continuo. Sí, yo te alabo y te adoro por tu fidelidad, por tu gran amor, por tu gracia, por tu misericordia. Te adoramos, Señor, porque tú eres amoroso y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. A ti nos rendimos, Señor, a ti nos rendimos, a tu dominio. Sí, ten el dominio de nosotros, Espíritu Santo. Y cada petición que hayas puesto ahí esta noche, estaremos orando por ellas, pero hoy creemos que ya fue contestada, que conforme a esta palabra que hemos orado, se suelta la bendición sobre tu petición, se suelta la prosperidad, se suelta ese amor del Espíritu. Vienen esos ríos de fuego, de pasión por Dios, por su presencia. Esa bendición sobreabundante sobre ti, sobre tu casa, sobre tu salud, sobreabundante salud y en tu alma. Y venga ese gozo del Espíritu Santo, venga esa paz y ese reposo del Espíritu Santo en medio de cualquier situación, en medio de cualquier desierto que te encuentres. Hoy declaramos que saldremos y entraremos y veremos esa tierra de bendición. Y seremos tierra deseable. Y seremos varas escogidas por Dios. Somos, decláralo, yo soy vara escogida por Dios. Una mujer, un varón escogido por Dios. Para florecer, para reverdecer, para dar fruto. Y la bendición de Dios repose sobre ti. Despedimos esta reunión en el nombre de Jesús. Estamos... nos vemos el próximo domingo en Comanjilla, 9 de la mañana, no te lo pierdas, va a estar Chiquiti Wow, nuestros niños, el sábado en su clase de Aviva Kids en Comanjilla, 8 de la mañana, ahí los esperamos. Y también queremos anunciarte que estamos por abrir un nuevo grupo del curso de liderazgo y vida espiritual nivel 1. Inicia lunes 22 de mayo, en horario lunes de 7 a 8 de la noche, es en línea. Ahí estarás viendo algunas imágenes en las que vienen nuestros datos de contacto. No te pierdas esta oportunidad de tomar este reto, de tomar este curso que estamos seguros que te va a traer grandes beneficios en tu vida espiritual y en tu vida de liderazgo. Así es que no te lo pierdas. Ahí nos puedes escribir en el WhatsApp de Aviva León si estás interesado para recibir más informes. También en la página de Alcance Digital te puedes suscribir, te puedes registrar. Y con mucho gusto ahí te esperamos. Va a ser un honor contar con tu participación en este curso de liderazgo impartido por el pastor Alfonso Orozco. No te lo puedes perder. Va a estar Chiquiti Wow. Así es que les amamos, les bendecimos. Y estamos muy pronto nos vemos. Síguete conectando a todas las transmisiones de Aviva León. Si puedes ver la repetición de la del domingo pasado, Hojas Secas, ahí no te lo pierdas en las redes de Aviva León. Y con gusto estamos para servirles.